Señor, abre mis labios. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios mío, tus caminos son santos. Dios es grande como nuestro Dios. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En la angustia de tus ojos, Señor mío, de noche cierro las manos sin descanso. Y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo del Dios vivo, y meditando me siento desfallecer. Sujeta los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos.
confiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, siempre recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, Dios, sos el Señor maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. En tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Se regocija por el Señor. Ahora y siempre.
El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables, tierra y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. Delante de ella avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Su relámpago derrumba el orden, y viendo la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Gloria a Dios y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor. Porque tú eres un Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y lo libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos por el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Sirvamos al Señor con santidad. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que
con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Oremos a nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y digámosle confiados: escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día, que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer de nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto, y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy la luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatienda nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas mi
Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, el pueblo santo de Dios, que peregrina en esta ciudad y que quiere darle gracias a Dios por todos los beneficios que ha recibido. Hoy recibimos aquí en esta Basílica de Nuestra Madre de Guadalupe la peregrinación mercado de varios lagunilla, muebles, candiles y artículos para el hogar. Los recibimos con cariño, sabemos que están aquí para pedir el auxilio de la Virgen, la intercesión de ella, y queremos poner sus intenciones en las manos de Dios. También pedimos hoy el eterno descanso del ingeniero Abraham Páez Muñoz, familiar de Monseñor Pedro Tapia, que ayer murió. Pedimos su eterno descanso y que el Señor lo lleve a la gloria. Para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvale los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran siete ángeles, portadores de las últimas siete plagas, con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Y también una especie de mar de cristal, mezclado con fuego.
Y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre, estaban de pie junto al mar de cristal, con las cítaras que Dios les había dado, y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes. Palabra de Dios. Señor, tus obras son maravillosas. Señor, tus obras son maravillosas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho santo brazo, le han dado la victoria. Señor, tus obras son maravillosas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Submarino, el orbe y todos los que en él habitan, que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Señor, tus obras son Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Estamos en una época en la cual se habla de derechos humanos, respeto a la libertad religiosa, renovación moral, la libre expresión del pensamiento. Además, se han creado organismos mundiales que sirven como árbitros ante las controversias entre naciones. Estos buscan aclarar las cuestiones o posturas discutibles y promueven la justa aplicación de las leyes. La misma Iglesia ha ganado terreno en diferentes ámbitos de la sociedad. Sin embargo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo siguen siendo actuales, pues de una u otra forma se mantienen los ataques a nuestra sagrada institución. También se nota una constante aversión a la enseñanza del Evangelio, y las persecuciones a los cristianos son una realidad actual, no solo en países hostiles a nuestra fe cristiana católica, donde se continúa suscitando el martirio, aún con el derramamiento de la sangre, sino también dentro de países de tradición católica, en los cuales se promueven ideologías totalmente discordantes con el mensaje de Jesús. Hoy en día, los medios de comunicación buscan todas las noticias que pueden poner en mal a personajes de Iglesia, y como dice el Papa Francisco, los sacerdotes son como los aviones, únicamente son noticia cuando caen, lo cual no justifica las incoherencias que podemos tener, pero siempre ha habido y los hay sacerdotes buenos y santos. Si la Iglesia se pusiera al margen de la defensa de la vida y no defendiera a los no nacidos, a los ancianos indefensos, si permitiera las uniones libres, el divorcio, y no promoviera el correcto uso de la sexualidad
y defendiera la institución matrimonial de origen sagrado, o dejara la defensa de los más desamparados, estaría más tranquila. Calladitos nos vemos mejor y no nos crearíamos tantos problemas y persecuciones, pero estaríamos cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado. Jesús es muy claro en su anuncio: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Como vemos, la persecución es resultado de una correcta vivencia del Evangelio, de ser fiel al discipulado de Jesús. Desde esta perspectiva, para testimoniar a Cristo es indispensable estar convencidos de que su mensaje es camino de verdadera vida. Significa descubrir el tesoro escondido en el campo, por el cual vale la pena vender todo para poder obtenerlo, o encontrarse con la más bella perla por la que conviene deshacerse de todas las demás. La invitación entonces no es a vivir en el miedo del final de los tiempos o en la pasividad por la espera, sino a mantenerse perseverantes a lo largo de la historia, sin escandalizarnos ante las adversidades. Vamos caminando entre luces y sombras. La luz que más resplandece es la fe, capaz de iluminar las oscuridades de toda incertidumbre. Pues el Dios que se nos revela tiene poder para vencer, aún dentro de nuestros corazones, el miedo y el poder del mal. La mentalidad del cristiano no es pesimista, menos aún derrotista, ni se siente una víctima ante las confrontaciones y tribulaciones. Siente la oportunidad de manifestar la fuerza del Evangelio. Tengamos en cuenta que cualquier empresa, para que logre resultados, exige esfuerzo, dedicación, paciencia y sabiduría. Esto es lo que nos ofrece Cristo: yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Entonces, dejemos que el Espíritu hable en nosotros. Seamos testigos en nuestra propia familia, donde tampoco es nada fácil mantener la coherencia de vida. Por eso muchas veces, en vez de ayudar, perjudicamos, y ahí recibimos las peores críticas y se desvirtúa nuestra fe. En algún comentario sobre este texto se subraya la fuerza de las primeras comunidades y la influencia que ellos tuvieron en el mundo pagano. Se centra en que los primeros cristianos se caracterizaron por no divinizar el Estado o un sistema económico. Valoraron al ser humano por encima de las diferencias étnicas, religiosas y sociales. Constituyeron la comunidad en el centro de interés, dejando a un lado el culto por el cuerpo y el placer. De ahí que se convirtieron en foco de atención para los incrédulos y se perfiló el triunfo sobre la fuerza del mal. Esa es la victoria que se describe en el Apocalipsis, pues cada cristiano está llamado a vivir la experiencia del éxodo, la salida del mundo del pecado que siempre nos esclaviza, para pasar por el mal, por el mar de cristal y de fuego, hacia el júbilo de la liberación. El nuevo Moisés es Cristo, que está de pie. Él mismo ha soportado la prueba y ha vencido a la muerte. En el cántico de los vencedores se aclama la acción de Dios en la historia, y al igual que la Virgen María,
proclama la grandeza del Todopoderoso que hace maravillas en sus siervos, enalteciendo a los humildes y derribando a los poderosos. Alimenta a los hambrientos y a los ricos los despide sin nada. Así pues, hermanos, terminemos nuestro año litúrgico con mucha esperanza y seamos perseverantes. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Oremos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos. A cada petición vamos a decir, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio. Oremos. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que conserve en la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra comunidad. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda la jornada. Oremos. Por los peregrinos del mercado de Barrios, Lagunilla, Muebles, Candiles y artículos para el hogar, para que el Espíritu Santo ilumine sus caminos y tengan así la inspiración divina de seguir a Dios. Oremos. Por el eterno descanso del señor Abraham Páez, por su familia, oremos al Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Caminamos dando gracias.
oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a nuestro hermano Abraham, a quien llamaste ayer de este mundo a tu presencia, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con todo espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Cuando en nuestro Señor,
Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédenos ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final, bendigo a todos ustedes, principalmente a los niños, a los recién nacidos que los traen ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.